¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí, en el lugar, en la silla de Patty Flores, que anda de viaje, me invitó a ella que yo conduciera hoy el programa. Pues, bienvenidos a Solución en Punto, en nombre de la titular de este programa, ya saben, Patty Flores. Bueno, agradezco el apoyo de todo el equipo de producción, que son unas lindas chicas, que están al pendiente de todo. En los controles, saludo a Leti Rivera. En la producción general, aquí a esta chica, además de guapa, Lisbeth Flores. Y bueno, el asistente de producción, Marifer Magaña. Pues los invito a que también nos sintonicen por Facebook Live, en el de Patricia Flores Osuna. Nos dejen sus comentarios para que nos los transmitan para acá y pues estemos interactuando con ustedes. Recuerden que también se pueden comunicar a los teléfonos de cabina. Es el 3647-8383 y 3647-7481. Bueno, el día de hoy hablaremos del tema La Revolución de Ayer y Hoy. Y pues tengo un invitado que es el licenciado, maestro jubilado, Manuel Gutiérrez, que es editorialista de la Voz de Jalisco, donde los dos por ahí colaboramos. Así es, muchas gracias por invitarme en esta oportunidad en una estación tan significativa para mis recuerdos familiares. Porque Manuel colaboraba también en el periódico El Informador y en otros. Sí, estuvo en la sección deportiva durante algunos años, de hecho 10. Y trabajé en otros medios como desaparecidos, como El Jalisciense, El Diario de Guadalajara, en fin, ya soy un dinosaurio. Bueno, pues también tiene muchos conocimientos del tema de hoy, ¿verdad? Por eso lo invité, porque sabe mucho de historia. Y vamos a hablar de lo que es la revolución, de cosas que la gente pues no sabe, ¿verdad? Me parece muy interesante, pero déjame decirte algo. Hay historiadores que investigan, documentan y descubren cosas. Yo participo en el ciclo de la historia en el campo de la difusión. En algunos artículos que nos ha hecho el favor La Voz de Jalisco de publicar, para que si tienen la oportunidad me lean y me aporten sus comentarios. Pero básicamente es eso. O sea, no investigo, pero sí leo, sí comparo versiones. Y al final de cuentas, también es investigación, Manuel. Bueno, sí, ¿verdad? Pero es difusión, pienso. Uh-huh. Al menos así lo define Enrique Krauss. Uh-huh. Bien, entonces Revolución Mexicana, ¿verdad? Vamos, al grano. Bien, miren, la Revolución Mexicana no fue rebelión, punto. ¿Por qué? Porque dice Octavio Paz que rebelión es un levantamiento con una causa o motivo parcial. Por ejemplo, tomemos la huelga de Cananea, la de Sonora, que terminó con la intervención de las fuerzas norteamericanas en el territorio mexicano durante el gobierno de Porfirio Díaz. Ya desde entonces se usaba. ¿Qué pasa en ese momento? Hay una serie de peticiones concretas de horarios de trabajo, día de descanso, impedir el trabajo de menores de edad y ciertas condiciones de seguridad para desarrollarlo. Ese era el propósito de Río Blanco. Hasta ahí. Una revolución trasciende la agenda de cambios para un país. Entonces llega a cristalizarse a través de una constitución. Esa constitución modifica las formas económicas, sociales y el derecho bajo el cual nos regimos y convivimos. Entonces, ¿en qué se convierte? En una nueva forma de vida. Y desde ese punto de vista, aunque la revolución fue en 1910 y comienza con el lema de sufragio efectivo, no reelección, que ya suprimimos de toda la documentación oficial, no sé por qué, a lo mejor ahora van a ponerle refrendo de poder o como diríamos, Rosita. Pues me canso ganso, ¿verdad? Muy bien. O fuchihuácala. Bueno, yo diría más bien, ¿cómo le llaman ahora? Principios refundatorios o le llaman también revocación de mandato, en que se supone el pueblo va y dice, ya no me gustó, fuera, 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 que se vaya. Pero se nos olvida que el que está en el control tiene todo el timón de la nave y no es fácil que se vaya hasta que pasan muchas cosas.
Entonces, ¿qué sucede? Bueno, él se da una nueva oportunidad y probablemente la obtenga en base a los índices de popularidad. Pero ya nos venimos al tiempo presente. Vamos regresando otra vez a la revolución. Madero. ¿Qué te parece a ti, Madero? Pues para mí es un soñador. Empezó como muy soñador, ¿no? Fíjate que además éramos colegas. Me voy dando cuenta que también era homeópata. Bueno, era espiritista, estudió derecho en Francia. La verdad que era un hombre elegante, ahora le sabía de vinos, era fifí, era un buen fifí. Uh-huh. Y qué curioso, los revolucionarios siempre son de la clase alta. El pueblo participa y engrosa las filas en las fuerzas de choque, en las confrontaciones. Pues ya cuando siguen al líder, ¿no? Cuando siguen al líder, pero liderazgo ideológico, el liderazgo de las ideas lo estableció con fines democráticos Francisco I. Madero, alentado por dos espíritus guías que él recibía en las sesiones de carácter espiritista. Eso está comprobado históricamente. Entonces el buen hombre pues sí consultaba las luces del más allá para determinar ciertas cosas y los espíritus le dijeron que se tenía que sacrificar por el país. Uh-huh. Y de hecho sí se sacrificó por la democracia. Fue un mártir de la democracia porque su revolución, que fue muy corta, realmente fue muy corta. O sea, Porfirio Díaz renuncia en cuanto termina la batalla de Ciudad Juárez. Ahora sí que ni a Melón le sabía. O sea, Pancho Villa se quedó así como con ganas de seguir echando bala, el rifle caliente. Y digo, oye, ¿cómo que ya se acabó? Sí, fue muy rápido. Sí, pero lo que no nos imaginábamos era la vorágine que entre los grupos revolucionarios iba a surgir después. Bueno, las posguerras siempre son peores, ¿verdad? Porque mientras hay los acomodos y demás, aunque digo, esta no podemos clasificarla así, pero los reacomodos siempre son más difíciles. Sí, es que todos los grupos se sintieron con derecho a determinar su propia revolución. Y esa fue toda una tragedia para el país, porque nos ensangrentamos y la Revolución Mexicana viene a terminar realmente hasta el final del periodo de Plutarco Elías Calles. Hay quienes lo extienden hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, por la reforma, la cuestión del petróleo, bla, bla, bla. Pero básicamente hasta el momento en que la vida del país entra al régimen constitucional, hasta ese momento. ¿Qué año sería? ¿Qué año? Ay, no me la pongas tan difícil. Bueno, nomás digamos, Plutarco Elías Calles es como 30 y algo. Uh-huh. Sí, en el 30 y algo, sí. Sí, o sea, pasaron muchos años. Pasaron muchos años. O sea, de hecho, pasamos 30 años de revolución. Sí, te estoy diciendo. Y pasó incluso una revolución religiosa en el intermedio. Uh-huh. O sea, hubo muchos movimientos y levantamientos militares reales, verdaderos golpes de Estado. El último de Adolfo de la Huerta, sonorense, igual que los sonorenses que estaban en el poder, como Álvaro Obregón e incluso Lázaro Cárdenas. ¿Pero por qué se dio todo ese merequetengue? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasó? Bueno, la historia ha castigado a Porfirio Díaz, ¿no? Y dejamos de ver todas las cosas buenas que hizo. Y el presidente insiste en estarlo culpando, ¿no? Yo creo que sería justo por la cuestión de personaje que hicieras un programa especial para Porfirio Díaz. Bueno, yo ya he escrito por ahí todas las obras, monumentos y demás que dejó por ahí. Sí, este sí, país. No las dejó. De hecho, si ustedes van al centro de Guadalajara, simplemente vean enfrente de Palacio, vean el kiosco, lo mandó traer de Francia. Bueno, el expiatorio lo inició él también. Yo cuando investigué... Así también. De sencillo. Uh-huh. Bellas Ese maravilloso Artes. Templo gótico. El ferrocarril lo sí, creció bastante. La revolución, por eso el desfile de ayer hubo tantos caballos y lógicamente hasta un tren que instalaron. Pues de una vez habían instalado un sistema tranviario en el DF que ya lo teníamos antes. Lo quitaron, ¿verdad? Acuérdate sí. De la película de los tranvías de Luis Buñuel. Sí, aquí también había, ¿verdad? Sí, sí hubo. También. Y había una terminal en donde son las 9 esquinas, donde era la estación del tren. Con que razón, la mudaron para acá. Convergen tantas. Por ¿verdad? Eso convergen todas las esquinas. Y ahí llegaba el tren, tan. Uh-huh. Y de ahí salía el tranvía. Uh-huh. Desde tranvías de mulitas que caminaban por el centro, incluso por la calle Pedro Moreno, hasta pues ya cosas más modernas, ¿no? Esas cosas eléctricas que ya se modernizaron. Uh-huh. Pero no nos salgamos, sigamos con la revolución, pongámonos el sombrero, las carrilleras, usted se disfraza de Adelita, y eso es lo que hacemos en las escuelas, ¿no?
Pues no me gustó ayer, o sea, el carro este folclórico de las Adelitas, donde ellas están agachadas y de pronto se paran y apuntan. Digo, ¿qué fue eso? No, a mí no me gustó ese show, pues. Bueno, para los que les encanta el feminismo, déjenme decirles que las Adelitas son precursoras de realización de participación guerrera en una revolución. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos, no se vayan. Eso espero, que no corran. Popular entre la pro. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso en el programa hoy, que a pesar de que ayer fue el día de la revolución, pues hoy estamos tratando temas de la revolución de ayer y hoy. Vamos a seguir con el tema. Ahorita a lo mejor nos van a interrumpir un poquito, pero aquí podemos seguir platicando, ¿verdad? Maestro, ¿cuánto tienes de jubilado? Ay, Dios, pues ya hace un buen rato. ¿Ya? Sí. Muy bien. Sí, sí, fui maestro de primaria. ¿Cuántos años? Muchitos, los necesarios para jubilarme. ¿Y te tocaba el dar el tema de la historia también a ti? No, participaba en los festivales, era una escuela muy chiquita, una escuela pobre. Con decirles que mi escolta de la bandera, pues no tenía zapatos de vestir, usaban tenis. Los y niños. Pues casi me descalifican porque no tenían el uniforme adecuado. ¿En qué colonia? Cerca de San Juan de Dios, la urbana 71, que ya desapareció. No sé si para fortuna o para desgracia. Ahora solo está en el turno matutino. No había alumnos, es el centro. Muchas escuelas del centro se han vaciado. En donde están los alumnos numerosos, ¿verdad? En la periferia. Mira, bueno, pues, ¿qué quieres ahora que platiquemos de la revolución? Mira, yo creo que es importante para quien nos está escuchando decirle que hubo muchos sabores en la revolución. Hubo de fresa, de piña y de chilito. Miren, por ejemplo, Morelos. Morelos empieza muy pronto con la Revolución Mexicana. ¿Quién estuvo ahí? Emiliano Zapata, el más puro de los anarquistas. Y por anarquista quiero decir que no entiende ni se limita jamás en su acción revolucionaria a hacerse un poder establecido. Aunque llegó a controlar algunas poblaciones importantes de Morelos, como Cuautla o algunas ciudades importantes de ahí, pero nunca se quiso convertir en un modelo de gobierno y rechazó las oportunidades, rechazó incluso la silla presidencial cuando bueno, a mí no se me olvida su frase, cada rato la utilizo, ¿no? Que decía que la silla presidencial estaba embrujada, que cualquiera que se siente ahí se vuelve loco, y estamos viendo que es una realidad. Bueno, el poder lo atrapa a cualquiera. El poder enferma. Es cierto, el poder el ejercicio de ejecutar y que todo se mueve bajo tu voluntad es sumamente peligroso. Y más cuando se centraliza y no tienes contrapesos. Si no tienes un congreso opositor, si no tienes partidos fuertes que te digan lo contrario, si no tienes ciudadanos, líderes sociales, medios de difusión independientes que te estén señalando tus equivocaciones, Dios mío, agárrate porque bueno, los dioses ciegan a quienes quieren perder. Pero es lo que estamos viendo, Manuel. A mí eso me preocupa muchísimo. El Senado, los diputados, ahora la Comisión de Derechos Humanos, todo de parte del presidente, eso está peligrosísimo. El sistema judicial creo que también. Pero mira, no es la primera vez. Venustiano Carranza tuvo un absoluto y total dominio de lo político. Cuando cae Venustiano Carranza por obra de Obregón, que muere en la choza aquella de huida rumbo a Veracruz. ¿Qué sucede? Nuevamente Álvaro Obregón centraliza un poder inmenso, enorme, muy a su estilo de gobierno. Pero así continúa, y llegamos hasta Plutarco Elías Calles, que se denomina el Maximato, cuando se hablaba de que teníamos incluso un presidente que fue su sucesor, que no quería ser títere de él, Pascual Ortiz Rubio, pero la gente maldosa hacía memes en la calle de comentarios públicos y decían, aquí es donde vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, refiriéndose al castillo de Chapultepec, donde habitaba Plutarco Elías Calles. Ahora, dos cosas curiosas. El desfile del 20 de noviembre lo inventó Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas inventó los pinos, lo hizo como una residencia oficial
para recibir ahí dignatarios, para tratar asuntos e incluso recibir a las comisiones de campesinos, indígenas y de todo lo que tú quieras, que desfilaban buscando al presidente y que no se presentaban en horas hábiles en el despacho de Palacio Nacional. Entonces él concibió con mucha realidad que Los Pinos era necesario. Y se llama Los Pinos porque la esposa de Lázaro Cárdenas lo nombró así. Por eso se llamó Los Pinos, porque había pinos y un magnífico jardín. Sí, además en un buen punto, ¿verdad? Lomas de Chapultepec, muy bueno sí, para vivir, ¿verdad? Que se bueno, revitalizó no sé a través del sexenio de López Portillo. El capricho del presidente de ahora de salirse de ahí. Bueno, es que es como un ejercicio de humildad. Pero pues vivir en un palacio humildad, no es humildad, tan humildad, no, yo no le veo, ¿no? Ayer no, en el balcón parecía, se sentía como un emperador ahí viendo el desfile y a los militares y diciendo, mira, todo esto yo lo manejo, o sea, embelesado con el poder. Si a él le hubieran dado a escoger de qué sabor hubiera querido la revolución, ¿por quién se habría inclinado? Yo creo que hubiera descartado a Emiliano Zapata por la razón que les dije, su lucha agraria eterna, reivindicar los derechos indígenas, las comunidades agrarias, no. Y luego aparte también hay que recordar que Emiliano Zapata habla y señala que la propiedad pues es importante, o sea, puede haber un ejercicio comunal de trabajo, pero los frutos del trabajo deben ser propiedad de cada quien. Porque si no se pierde el estímulo y la utilidad en un ejercicio donde todo hay que repartirlo, hay que socializarlo, nadie es dueño de nada y al final se va al fracaso. Y ya, ya la se otra llevó revolución fue de Villa, pero Villa era muy anarquista, Villa sí sabía lo que era el poder, Villa era una estrella de Hollywood, era un devorador de helados de vainilla, Villa pues hacía sus grandes batallas justamente cuando la luz favorecía las cámaras de los cineastas norteamericanos que lo tenían contratado como estrella exclusiva y sus películas se pasaban en los cines de los Estados Unidos. Es el primer superstar mexicano que exportaba las batallas para películas en la frontera norte. Ah, mira, esa sí no me la sabía. ¿Lo de los helados de vainilla? Le vamos a dar aquí la voz a Patty Flores, porque muy tiene bien. Una... Digo a Liz, ay, perdón, Liz, ya le ando cambiando el nombre, porque aquí tiene una llamadita. Hola, Rosa, muchas gracias. Así es, quiero compartirles que tenemos en línea a Ricardo Reyes, que es el fundador de los restaurantes Beer Garden. Cuentan con uno en Chapala y ahorita están abriendo su sucursal en Guadalajara. Así que, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, con el gusto de saludarlos en la cabina también. Igualmente un saludo afectuoso y a todos tus radioescuchas, Liz. Ay, muchísimas gracias. Fíjate que quería que nos compartieras acerca de Beer Garden, las promociones que tienen ahorita para que todos nuestros radioescuchas, Ricardo, se den la vuelta por Beer Garden y conozcan. La verdad es que la ubicación ahorita de Beer Garden en Guadalajara está en un punto céntrico para todos. Está muy a gusto la sucursal. Entonces, te dejo la palabra para que nos invites. Gracias, Liz. No, pues mira, invitarlos, la sucursal de aquí de Guadalajara está en Niño Obrero 720, en Jardines de San Ignacio, dos calles antes de Lázaro Cárdenas, tres de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Es un lugar muy céntrico, como tú bien mencionas, Liz, aparte contamos con estacionamiento propio, con una gran ventaja, tiene unas vías de comunicación extraordinarias, estamos como a seis calles de la glorieta de Chapalita, igualmente. Y pues mira, invitarlos, mira, pues en este caso aquí en esta sucursal de aquí de Guadalajara, estamos ofreciendo por todo lo que resta del mes de noviembre, que todavía nos restan varios días, pues los desayunos al 2x1 que los iniciamos a partir del 12 de noviembre, y la verdad pues ha sido pues ahora sí que una buena respuesta de parte de nuestros comensales. Yo los quiero seguir invitando y motivando a que nos visiten. Los desayunos están al 2x1, ¿no? Es un lugar excelente. Y aparte de los desayunos, pues mira, tenemos el resto del día también el descorche gratis, que la gente, las familias, lleven su botella de vino o de cualquier otra bebida. Y es gratis, pueden llevar su bebida y disfrutar un riquísimo alimento. ¡Qué rico! Para hacer maridaje con todos los alimentos riquísimos que tienes en Beer Garden, Ricardo.
Estaba viendo también aquí en tu página que los pueden buscar en Facebook como Beer Garden Guadalajara, y ahí tienen publicadas una cantidad de promociones también, platillos. Incluso estoy viendo que hay un video del recorrido por la sucursal de ahí de Beer Garden Guadalajara. ¿Es correcto, verdad, Ricardo? Correcto, lista, sí. Mira, aquí estamos viendo que tienen la terraza con equipales y pantallas para que acuda con el esposo, con los hijos a ver los partidos deportivos. También cuentan con área de niños para que si llevan a los hijos tengan la certeza de que se van a divertir también. Entonces los esperamos ahí en Beer Garden Guadalajara. Ricardo, ¿algo más que quieras agregar para nuestros radioescuchas? Pues igualmente, Liz, también igualmente, ya ves que tenemos en Chapala, un lugar maravilloso, lo que es el lago, y tenemos una vista extraordinaria ahí. Justo frente al lago de Chapala, padrísimo. También, y la misma promoción también, en Chapala también es, el descorche es gratis, y aparte de eso, el cumpleañero no paga. Después de 8 personas, que igualmente son 9, pues la novena no paga, que es el cumpleañero, ¿verdad? Para ok, que entonces después de 8 personas el cumpleañero come completamente gratis. Gratis, a reventar, con perdón de la palabra, pero que se vaya bien a gusto y muy complacido el cumpleañero. Ricardo, ¿de qué horas a qué horas pueden acudir a Beer Garden Guadalajara? Mira, tenemos un horario, ahorita desayunos desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Es el mismo horario corrido ahorita, porque ya ves que iniciamos, entonces probablemente en 2 semanas más empecemos a meter música en vivo, ya alargaremos el horario en la noche, ya será para la cena, el horario nocturno, pero una vez que tengamos la música en vivo, ya empezamos a anunciarlo, a promoverlo, y para que la gente sepa y pues vayan y se la pasen un rato muy agradable en la noche, pero es la idea de que metamos música en vivo ya en 2 semanitas. Pues vamos a anunciar muy pronto. Pues ahí estaremos entonces visitándolos en Beer Garden. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden visitarlos en Avenida Niño Obrero, número 720, en Jardín de San Ignacio. Están 2 cuadras antes de llegar a Lázaro Cárdenas, entre Lázaro Cárdenas y Guadalupe. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Ahí nos vemos en un ratito en Beer Garden para comer. Me dará mucho gusto. Por ahí te igual, caemos, Ricardo. Por favor, les recuerdo también, igualmente, hay un restaurante que se llama Baco. Ahí en la glorieta de la Pirámide del Sol, en Ciudad del Sol, es un lugar agradable, con platillos típicos y naturales, muy caseros, hechos a mano, las tortillitas y todo, no lo olvides, les van a pasar a gusto. Bueno, nos damos una vuelta entonces por Beer Garden y Baco. Por favor. Mucha suerte. Un excelente día para todos y muchas gracias. Igualmente, hasta luego, Ricardo. Gracias, Val. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Estaba pensando en el icónico lugar ese de Beer Garden de Chapala, de veras, ya sí, es una tradición. Acaba de abrir aquí en Guadalajara. Sí, sí. Ajá. Sí, pero hay que ir al de Chapala. Creo que es parte de la tradición, es como ir a Azulejos en México. Y te sientes que estás en otro lugar, así muy lejos de Guadalajara. Muy imagínate, padre, Azulejos en México y desayunando en ese lugar donde estuvo Emiliano Zapata. Y estuvo Francisco Villa desayunando. ¿Con cuál te hubiera gustado platicar así, si los tuvieras otra vez? Mira, yo creo que con Zapata. Yo creo que con Zapata. Lo siento más amigable. Porque Villa tenía dos facetas. Era muy bueno, era muy sensible. Incluso podía llorar a la menor provocación ante un acontecimiento simple, humanitario, leve. Pero Zapata, pues sería muy interesante. Bueno, pues a mí con Madero, pero vamos a un corte. Vamos a un corte. Más valiente. Por todas partes. Aquí con su servidora, la doctora Rosa Chávez. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema, que hay muchísimo que platicar. Yo les decía, a ver, ¿qué tipo de revolución hubiera fomentado Francisco Villa? Él alentaba la educación. Hubiera sido un gobierno sumamente constructor de escuelas. Cuando ya se retira, después de hacer las paces, después de que lo derrotan en Celaya, y que sigue incluso tomando Chihuahua por segunda o tercera vez y dando guerra por todos los estados de Durango, Chihuahua y anexas, incluso Coahuila,
Pues, ¿qué sucede? Simple y sencillamente, habría sido un gobierno de emociones inestable. Yo pienso que no hubiera servido. Él mismo decía que él cedería el cargo a alguien con preparación. Tal vez siendo él el hombre fuerte, el baluarte de la revolución triunfante, pero atrasito, atrasmano, y que alguien con suficiente preparación manejara el país. Hay un comentario de Lourdes Morales sobre Zapata y su familia. Dice que son unos destructores y estafadores y no merecen el honor. Bien, aquí nosotros vamos precisando un detalle. Estamos hablando de Emiliano Zapata. Ya la parentela, bueno, no respondemos por ella. Uh-huh. Yo desconozco qué suceda con los parientes de o los sucesores de con Emiliano Zapata. Sé que anda por ahí un líder que incluso incomodó a AMLO durante una ceremonia porque insistió en una serie de derechos y de pretensiones de campesinos morelenses que no agradaron, pero hasta ahí. Ahora, si es bien o mal intencionado, pues no podríamos decirlo. Pasamos al aire su comentario, pero sí desmarcamos a la figura histórica de Emiliano Zapata. Porque este año es el de Zapata, ¿verdad? Independientemente de ello, hay que también analizar una cuestión. No le enseñemos a nuestros hijos que los héroes revolucionarios son santos, porque no vamos a encontrar más que muy pocos. Y me voy a arriesgar. Santitos, santos de grandes cualidades éticas, cultura, ideales revolucionarios, bueno, me viene a la mente Felipe Ángeles, Benjamín Gil, pues sí los hay, Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual, primero anarquista y después ideólogo de la cuestión zapatista, pero son más bien personajes secundarios, como Luis Cabrera en el contexto de la revolución de Venustiano Carranza, que es la tercera revolución a la que nos vamos a enfilar, que es la que sí triunfó. ¿Por qué es la que sí triunfó? Porque él destruyó tanto a Villa como a Zapata. Entonces, él implanta un sistema legal parecido al porfirismo, respetando la legalidad, muy cuidadoso de las formas, lo que en estos tiempos actuales extrañamos. ¿Por qué? Porque las formas ya no son importantes y dicen los juristas que forma es fondo. Uh-huh. Entonces ahora se hacen las cosas con desaseo, con descuido, como imposiciones personales. No se cuida el debido respeto a las normas jurídicas en los procesos, en los nombramientos, en los organismos. ¿Sabes qué estaba diciendo en la mañana el presidente en su conferencia? Que él hace lo que no hicieron otros, que él en la mañana tempranito se reúne con todo el sistema que tiene de seguridad, cosa que no hicieron los demás. Y no, yo creo que sí lo hacían, pero no lo estaban presumiendo todos los días, ¿no te parece? Bueno, es que para mí es desgastante aparecer diariamente. Una adicción, sí, tremenda ya. Es una adicción al micrófono, es una adicción a convertirte en el orador de la nación. Eres el tlatoani, el emperador azteca. Las ideas. Sí, pero recordemos que el emperador no aparecía tan seguido. O sea, en los aztecas era una deidad. La gente inclinaba la cabeza cuando él aparecía. La gente se hincaba a su paso, se arrodillaba. Pero nadie absolutamente le pedía cuentas. Es que la autoridad que se desgasta como la de él, pierde eso, pierde la autoridad. ¿No? O sea, porque lo vas conociendo todos los días, vas dejando, todos tenemos nuestra parte sombra, y al salir la parte sombra, pues tú le vas quitando todo ese misticismo. Bueno, yo debo de decir que le di el beneficio de la duda cuando llegó, no voté por él. Pero lo que me ha desencantado es la frecuencia con la que miente, y el que para alentar sus grandes proyectos nacionales, el caso de la refinería, que lo he criticado mucho en La Voz de Jalisco, o el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que ya me salió zona arqueológica, vamos a aterrizar los aviones sobre pirámides prehispánicas, en fin, cosas de ese tipo. O sea, yo he dicho que si él adaptara o hubiese estado consciente de la voz de la sociedad,
en su gobierno estaría en un índice de, no sé... Pues muy alto. ¿No? Muy alto, ahorita, no pues sé. Lo que lo siguen son los que levitaría votan, ya pero, de plano, yo creo. Ahora, también algo que a mí me molesta, porque pues soy parte de todo ese grupo, ¿no? De que oculta a los muertos y desaparecidos. Siempre él tiene otros datos. Esa mira, a mí, nos vamos a salir del tema. No, pero... porque dijimos que era la revolución ayer y hoy, y vamos bueno, a ver. Entonces, oye, ¿para qué sirve la historia? Se supone que para no repetirla, ¿no? Sí, debemos aprender del pasado para no repetirlo, pero parece que lo mismo y lo mismo. Esa es la ventaja que tienen los políticos, que no sabemos historia. De veras, es cierto. ¿Verdad? Si la supiéramos, no cometeríamos los errores, no habríamos cometido el desbarajuste de dar tanto poder en una sola persona. Le hicimos daño. Él lo intoxicamos de tanto poder. Exacto, sí. Entonces, bueno, pero ya ocurrió. Pero vamos al meollo del asunto. Tú me estás planteando una situación muy curiosa. ¿Está desgastando? Sí, se está desgastando. Pero el mayor riesgo de todo esto es la viabilidad de los proyectos. Una revolución necesita mantenerse exitosamente. Y por éxito vamos a entender desarrollo económico, prestaciones de bienestar, que fue lo que la revolución nos dio. La revolución creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, si me forzas, hasta el Infonavit a través de Luis Echeverría, que fue un antecesor populista. Yo a veces identifico al presidente Luis Echeverría con el actual. Y muchos de sus proyectos, como eso de los caminos de mano de obra, ya los había ensayado don Luis. Sí, él está repitiendo muchos proyectos de antes. Mira, la Revolución Mexicana hubiera pasado desapercibido, hubiera sido un efemérides, van y ponen su ofrenda floral, un discursito por ahí más o menos bien elaborado, de alguna personalidad del campo de la cultura o algún político que alguien se lo escribe y va y lo lee, y muy afortunadamente. Y párale de contar, y el desfile deportivo, máximo, cuando mucho. Que se hacía hasta aburrido porque era un maratón de escuelas que estrenaban uniformes y parecía una galería de uniformes escolares y deportivos. Pero bueno, era una onda que ya había perdido actualidad. Pero como este gobierno rescata, se va otra vez al nacionalismo revolucionario, que lo había intentado Miguel de la Madrid, pero no pegó con estas características, ¿qué ocurrió? Bueno, nos regresamos a un ideal, a una recordación, a una remembranza muy activa de lo que fue la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque el actual presidente se siente protagonista todavía de ese movimiento. Entonces, ¿no lo vuelve a refrescar? ¿Qué había pasado? Bueno, de Salinas de Gortari a la fecha, incluyendo los gobernadores del PAN, caso de los presidentes Fox o Calderón, había sido una pauta política de liberalismo, entendida como el desarrollo de un capitalismo, el desarrollo de una actividad empresarial, la modernización del Estado, las reformas que disminuyeron prestaciones sociales que nos dio la revolución. El caso de la jubilación, que ahora ya no la encuentras por ninguna parte, ni de pues vacaciones o prestaciones o de trabajos formales. No, pues vamos a ir a un corte y ahorita vamos a continuar. No se vayan. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, aquí continuando con el tema que esperamos, dice aquí el maestro, que esperamos que sea de su interés y que esté muy bien comprendido. Le digo, creo que vamos bien en la explicación, ¿no? Creo que estamos en una regresión histórica. O sea, ya habíamos dejado eso, les digo, de paso nos costó, porque por lograr la modernidad y por lograr ciertos beneficios, sacrificamos prestaciones sociales, beneficios sindicales, se disminuyó ese ámbito. Ahora parece que estamos en el ciclo contrario, pero regresamos. O sea, es una regresión a la vigencia de la Revolución Mexicana. Parece que no ha terminado, sigue. O sea, hubo un impas y volvemos. Pero fíjate esa paradoja del presidente, ¿no? Quiere borrar el pasado y luego sigue en el pasado. O sea, ¿te das cuenta de eso? Bueno, yo critico los proyectos en cuanto a energéticos porque ya no son actuales, pero son resultado de una ambición muy legítima, pero en el momento de Lázaro Cárdenas.
ahí, aplauso. Es que llegó tarde, él, llegó muy, muy desgastado. Mira, además debió gobernarnos en la década de los 60. Ándale, sí. De los 60 al 70 y algo. Sí. Y ha sido un maravilloso presidente. Que traía muchos y ideales y todo. Y lo de la refinería en ese momento eran estupendos. Sí, no ahorita, no, no ahora. Pues es que ya conoces el sureste. Bueno, pues parece que él tiene fobia a los aviones, ¿no? Porque pues vende, bueno, no vende, va y encierra el avión allá que nos está costando un dineral la renta, ¿no? Y luego, viaja él en haciéndose el humilde en línea comercial, es verdad. Y sí, eso se me hace riesgoso, o sea, nadie le desea el mal, en lo más mínimo. Pero puede afectar a otras personas que van, afecta, es un riesgo para las otras personas, compartiendo su situación especial de necesidades de seguridad con otras personas. Claro, sí. Pues, ¿qué le pasó a Kennedy, no? Digo, vámonos hasta allá, o sea, la nación tan poderosa y lo mataron. En un auto, pues entonces dices, aquí podría pasar cualquier cosa de esas. Y luego presume que nadie lo cuida, lo cual es mentira. Porque sí dice muchas mentiras. Es pues imposible. Sí, sí es cierto. Porque pero mira, viaja en una camioneta y luego siempre nos damos cuenta que van unas 5 o 6 atrás de él, ¿verdad? Es la legión de las Suburbans, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Blindadas y de lente de vidrio oscuro. Sí, pero luego nos quiere hacer creer, ¿no? Por eso dijimos que era ayer y hoy. Ahora él es el presidente de los más priistas, aunque él diga y lo niegue, ¿no? Eso es cierto. Totalmente, acabas de atinarle. Mira, la revolución termina cuando se institucionalizan sus prestaciones. Se convierten en instituciones los ideales revolucionarios, ya sea en la hacienda, en la cuestión del trabajo, en la Procuraduría del Trabajo o en la Secretaría del Trabajo, artículo 123, en educación, el artículo 3, lo que tú quieras. Te toma la Constitución, toma un organismo X y se convirtió en institución. Entonces eso modeló nuestra vida y modeló un sistema. El sistema ya se había cansado. El sistema parecía no ofrecer salidas. Uh-huh. El sistema se castigó con un voto de castigo. ¿Pero qué hicimos? Lo reciclamos y volvió a reincidir. Entonces, se oye herético, pero para mí es un nuevo priismo que lleva un nombre diferente, que tiene un caudillo diferente, pero que es efecto de la Revolución Mexicana y que sigue siendo lo que era el PRI. Uh-huh. Así de sencillo. Y vamos hablando de PRI como defecto, vamos hablando del PRI como corrupto, vamos hablando del PRI como monopólico del poder, y vamos hablando del PRI también como creador de un sistema que generó bienestar, empleo seguridad como Porfirio y desarrollo Díaz, económico. ¿No? Un sistema que estuvo bien y que luego se desgastó. El priismo como Porfirio. Yo sostengo que el sistema no se le desgastó a Porfirio. Sostengo que los Estados Unidos lo quitaron. Por eso te digo que hagas un programa específico de Porfirio Díaz. Si voy me compro una. Porque eso se llevan a Benito Juárez para prepararlo, ¿no? Y me invitas y ya hacemos. Aquí hay que decirle a Pati cuando regrese, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero hay un detalle básico. O sea, no es porfirismo. Por una sencilla y terrible razón, porque está buscando una creación de una nueva casta política. Porfirio Díaz tenía el partido científico, pero no gravitaba, no penetraba tanto como lo que ahora está pretendiendo Morena. Morena está tratando de manejar toda la sociedad, tú lo dijiste hace rato, se están perdiendo todos los organismos autónomos de regulación de energía, hasta los peligrosísimos como el INE del voto. Ay, no, eso está peligrosísimo. Oye, tanto trabajo que costó. En derechos humanos se dice, no hay periodistas muertos. El Foro Nacional de Periodistas dice que llevan 13. Si no, le pregunto a Rubén Íñiguez. Sí. Y me dice, no, van 13. Ajá. Pero Rosario Piedra dice que no. Bueno, el día que le preguntaron, que dijo que no había ninguno. Dices, eso es gravísimo. Pues es que no le veo objeto a ocultar la verdad. O sea, de eso todos modos, bueno, es ahora, el motivo. Oye, ahora con las redes no se oculta nada. Es el problema, ¿no? Que ahora todo mundo es un reportero, ¿verdad? Sí, con su celular es un reportero. No, y las condenas. Y las mentiras salen a la luz, sí. Uh-huh. Sí, claro que es un peligro que las noticias falsas, ¿verdad? Como lo dijeron allá en pues no recuerdo el nombre del alemán de los nazis que dijo, ¿no? Una mentira. Secretario de propaganda del
una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Ahorita en mil veces se te van en un segundo, ¿no? Porque las redes, ¿no? Lo compartes, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Curioso, en los 30 se desarrollaron los sistemas totalitarios. Caso de el comunismo en la versión de Stalin, el caso de Hitler con el nacionalsocialismo y todas las versiones menores de movimientos de ese tipo que se dieron por el mundo, en uno y en otro sentido. Y en ambos hay una coincidencia, el Estado domina al individuo. Ahora, estamos en el final de una revolución mexicana que no es opresiva del individuo, aunque en momentos lo fue, en cuestiones de conciencia, en cuestiones de educación, en cuestiones de regulación de nuestra forma de vida. Oye, Manuel, ya estamos casi por despedirnos. ¿Cuál libro aconsejarías tú leer, si quieren, de los temas estos que estamos hablando? Porque la verdad es que a mí a veces como que digo yo también, ¿con cuál te vas? Mira, porque pues cada autor. Fernando Ramírez, que fue el padre de la historiografía, en un artículo que sacó en La Voz de Jalisco, que me hizo ese favor. No tenemos una versión totalmente completa de la revolución. Necesitas leer a Vasconcelos, José Vasconcelos, Ulises Criollo, La Tormenta, necesitas leerlo. Necesitas leer a Martín Luis Guzmán, necesitas leer la literatura de la revolución, necesitas leer los grandes biógrafos de la revolución, que fue Silva Herzog, Heriberto García Rivas, en fin, hay un montón. Pero sí necesitas leer varias versiones, porque algunas son diferentes. Algunas, por ejemplo, pretenden enfocarla desde un punto de vista más parcial. Bueno, pues ahora sí que, pero los invitamos a que investiguen, ¿no? A que lean y que sigan. Es que esto le hace falta a los niños, porque les enseñamos cuentos y luego la escuela nada más les dice que todo fue muy bonito y así como que nos imaginamos. O muy feo. Mira, mi nieto está en tercero de secundaria y están viendo pues Historia Universal, ¿no? Y entonces llegaba y me decía las cosas que, caray, me moví a mí. Dije, mira qué bien y qué interés le está poniendo a la clase, ¿no? Pero me dice, oye, no, puros pleitos, puras guerras, es lo que les cuentan, ¿verdad? Y las cosas de progreso que ha habido y esto, algo de lo que estuvimos tocando ahorita, que pasan desapercibidos. Entonces, como dice, sí, mira, una frase que me encanta, que es del conductismo, y dice, si algo quieres que se repita, motívalo, premia. Si algo quieres que desaparezca, ignóralo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya. Como dices, otro día ojalá y podamos hacer otro tema. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pati, que tengas muy buen viaje. Me da envidia por allá donde atas, que es uno de mis sueños. Y bueno, pues los invitamos a que mañana acompañen aquí en el programa. Estará el doctor Miguel. El lunes vamos a tener al doctor Miguel Ángel Torres, que hablará algunos temas de salud para que estén al pendiente. Pues muchísimas gracias, les vamos a dar aquí a estas niñas que nos han ayudado tanto, a Lisbeth Flores y a su asistente de producción, a Marifer Magaña. ¿Quién me faltó por ahí? ¿Greta? Leti Rivera, disculpa, ¿no? Ya me falta estar más días aquí para aprendérmelos bien. Pues muchas gracias a todo el equipo, gracias por apoyarnos tanto y bueno, pues aquí estoy para cuando quieran, a lo mejor ya del otro lado de la silla. Hasta la próxima.